Será ponernos en la fila en los últimos lugares y cuando ellos estén bajando las escaleras entrar por la puerta de atrás. Buena idea, pero después tenemos que estar atentos para que una vez dentro no nos vea el conserje. Lo del conserje dejármelo a mí, que yo sé cómo hacerlo. Y yo tengo que pensar la manera de traerme a mi hermano sin que nadie se dé cuenta. Ya. Las agudas llevan tilde cuando terminan en N, S o vocal. Las llanas cuando terminan en consonante, que no sea N o S. Y las esdrújulas siempre llevan tilde. Por ejemplo, Micaela, la palabra pescado, es decir, si es aguda, llana, esdrújula. ¿Por qué es llana? Vale, ¿cómo la separarías en sílabas? Pescado. Muy bien. Y aquí, tentáculo. Es bueno, chicos, es la hora. Tenemos que recoger. Gracias.
Daniel. Un grupo de compañeros está tramando algo en el cole. Nuestra oportunidad de vengarnos. Tía. Yo cuando hable, mi altavoz apaga la luz. Ok. Chicos, podríamos esconder todos los ordenadores, ¿no? Para la broma. O mejor cortar la luz para que nada funcione. Claro, esos están conectados. Sí. No sé cuál sería mejor. Ya, ¿y cómo lo haremos? A mí me parece esto. Llamar a personas. No. Chicos, me tengo que bajar a ir a por mi hermano. Espero que nadie se dé cuenta. Vale. Hola, amigos. Nuestros actos van a salir caros. Guajajaja. Por el momento estáis atrapados y no hay manera de salir. Si no, superáis una serie de pruebas. La primera prueba comenzará en breve. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y aunque te pasa? Yo no tengo la piedra. No pasa nada, no pasa nada. No me creo nada. Seguro que es un truco para asustarnos. Seguro que es un pringao de estos que no valen dos duros y siempre le está haciendo la pelota a los profes. No digas eso, Nadia. Tú siempre menospreciando a los que te parecen inferiores. Porque lo son. Nadia, te has pasado bastante. Sí. ¿Por qué se cierra la persiana? No lo sé. ¿Quién será? Está pasando algo. ¿Cómo? ¿Dónde está Nadia? Caja, menuda, se lo tiene merecido. Por ir de listilla. Nadia, ¿te has ido con los seres superiores? Paul, no seas así. No te rías de ella. Saber dónde está y en qué condiciones. No creo que nadie se merezca pasar por esto. Vale, ya podemos intuir de qué va el juego. No caigamos en sus trampas y podremos permanecer unidos para superar cada una de las pruebas. ¿Ahora dónde estás? ¿En el limbo de los creídos? ¡Ay! ¡No está Paul! ¿Ha desaparecido? Otra vez, como nadie. ¿Qué está pasando? ¿Entendéis lo que está pasando aquí? Creo que sí, yo también. Si os fijáis, son actos relacionados con tipos de bullying. ¿Qué dices? Si nosotros no tenemos eso. Creo que somos el chivo expiatorio para que sirva de escarmiento. Alguien lo ha pasado muy mal y tenemos que pagar por ello. ¡Me quiero ir! Mireia, haz callar a tu hermanito. No seas estúpida. Ponte en su lugar. Solo tiene 3 años y tiene miedo. ¡Qué miedo ni qué nada! Si él no tiene problemas. El problema lo tenemos nosotras, así que haz que se calle de una vez. O lo haré callar yo. ¿Y dónde está Cris? También se ha ido. Madre mía. Madre mía. No tendríamos que haber hablado así. Es verdad.
Pero Mireia, ¿ahora qué hacemos? No sé ni qué decir. ¿Y si esto fuera mi fin, qué? No creo que fuera nuestro fin. Hay que luchar hasta el final y poder salir de aquí. Pero parece imposible. Casi he perdido la esperanza. Aunque... Con esos ánimos no vamos a ningún sitio. Hay que salir adelante y ya está. Yo si me quedo sola no tendría ningún problema. Sabes que los chicos nos las apañamos mejor solos en estos casos que si tenemos que tener cargando a alguien. No tienes que cargar de mí. Yo me sé apañar por mí sola y eso te ha quedado muy machista y soberbio. No pretendía ofenderte, pero es la realidad. Vuestros amigos no han superado las pruebas, pero vosotros sí. Así que podéis marcharos, salir del colegio y no mires atrás. ¿Pero qué? ¿Dónde están mis amigos y qué has hecho con ellos? No te preocupes por ellos. Si quieres salir del colegio, ellos recibirán su merecido y si aprenden la lección, serán libres. Encontraréis la puerta número 2 abierta. El respeto entre nosotros. No nos compararemos ni burlaremos entre nosotras. No fomentaremos la competencia entre nosotras. Buscaremos la ayuda de los adultos para resolver los conflictos. No miramos a nuestros compañeros. Dialogaremos y no nos riremos de los demás. Oye, acércate. Ven a contarnos todos tus secretos. Sal de tu rincón, aquí te haremos siempre un hueco. Ven a jugar y a bailar, qué aventura. Es una locura verte feliz. Sabes que todo va a cambiar, no eres invisible a los demás. Ven con nosotros y verás que no vamos a dejarte atrás. Porque te veo ya al bailar. No hay nadie que te iguale. Veo ya al bailar. No hay nadie que te iguale. El mundo se abrió cuando llegaste, me abriste los ojos. Eres especial. Cuando te ríes brilla todo. Ven a jugar y a bailar.
tell her that I love her endlessly. ¿Por qué miras a cámara? Bueno, chicos, ¿habéis visto? ¿Dónde está? En el muro de los... Chicos, nos las apañamos mejor. Mierda, para. Que es que se les ve aquello, si va... No te gires, Arnau. No, son madres pagan. Ok. Yo cuando hablen por... Vale. Yo cuando hablen... ¡Atención, se han escapado! Pero esto no quedará así, aunque no hayan aprendido la lección. No. ¡Atención, se han escapado! Pero esto... ¡No! ¡Maldición! ¡Se han escapado! Pero esto no quedará así. Sí, aunque sí aprenderán... ¡Maldición! ¡Se han escapado! Pero esto no quedará así. Sí, si no habrían...